La vida de las estrellas está llena de rumores, algunos más fuertes que otros, y nadie se escapa de los medios de comunicación. En esta ocasión, llegó el turno de la famosa conductora Maca Carriedo. Según lo dicho por la página Televisión Notas, a pesar de que a la conductora Maca Carriedo del programa Hoy no habla de su vida sentimental, muchos son los rumores que la rondan. Cerrar comillas, verdaderamente nadie me cuestiona, ni mis papás. No creo que en estos tiempos sea un tema. A mí no me importa con quién se va a la cama nadie, y asumo que a nadie le debe importar con quién me voy yo, señaló la conductora. Lo insólito del asunto es que hace unos días se difundió en los medios sociales una imagen en la que muchos usuarios aseguraban que se veía a la presentadora en plena boda. Y no se trataba de una invitada, sino de la misma novia. Y ella estaba caminando al altar con otra mujer, un hecho que causó polémica en internet. Según lo dicho por la página Univision, en la fotografía se logró apreciar a dos mujeres vestidas de blanco y rodeadas por sus invitados. Lo que más acaparó las miradas fue la novia, ya que tenía un parecido asombroso con Maca Carriedo, incluso el mismo corte y tono de cabello. Este material llegó a manos de la misma Maca Carriedo, y no le quedó más que contar la verdad del asunto, explicando que todo se trataba de una campaña de los usuarios. Además afirmó que no se había casado. Al final, muchos seguidores dieron a conocer que no se trataba de la conductora del programa Hoy, sino de una creación en internet, donde todos han utilizado el hashtag #MacaEresTú para etiquetarla en fotografías de personas con un parecido extraordinario al de la mujer.